Que lo que mientras aquí estamos en un nuevo video, aquí Chamo Blen, una vez más en el canal. Hoy les estaré mostrando mi estación de barbería. Ahorita estoy en una barbería, ya no estoy en la casa como pudieron ver los videos anteriores. Les mostraré todo lo que tengo, espero que les guste. Sigan en mi Instagram y bueno, disfruten el video y bueno, hasta el final, chao. Bueno, mi gente, estoy en mi estación ahorita mismo. Estamos aquí, lo primero que podemos ver, tengo cuatro luces. Tengo dos de esas que son así los ring light y esta que son así. Aquí tenemos la primera gaveta, como pueden ver. Aquí tengo los guantes, los snatch shoes para el cuello. Aquí tengo la primera máquina, que es la Babyliss, con la Camaleon. Esta la que uso para los delineados más que todos. Digamos la otra. Esta nada más para quitar. Esa página ya no la uso, nada más para los niños. Nuestra shaver. Máquina, los números, aquí tengo las penas, prácticamente todo lo que tengo aquí. Y esto. En la segunda, como pueden ver, tengo las tijeras, los peines, los clips aquí para el pelo, como pueden ver, cuchillos por aquí. Nada más tenemos esta cosita aquí por si alguien se corta, le pones esto encima. Aquí tenemos la pistolita para la pintura, como pueden ver. Aquí tenemos las cosas sanitarias, como más pruebas para el cuello, un cejador, que no lo uso. Cosas más sanitarias, toallitas húmedas. Ahora sí, niños, por aquí por arriba, tenemos ya los productos aquí, tipo laca para el pelo, la colonia. Más colonia, más laca. Esto es como un aceite que le echo al pelo, un aceite en spray, aceite de coco, lo deja como brillosito. Aquí tenemos la pintura que uso, pero aquí atrás tengo más. Ya, tenemos esto aquí, talco. Estos son para los pelos rulos más que todo. Aquí tenemos la gel para afeitar. Esta es mi otra favorita que también uso mucho. Le puse una plate de la de Starcraft. Como pueden ver, es una pomada que también es mi favorita. Se la dejo en la descripción. Aquí tenemos el secador. Esto es lo que va encima de la silla, como pueden ver. Bueno, aquí también tengo este tripo que es el que uso más que todo para los videos. Cuando voy a grabar en mi Instagram, deberán seguirme ahí, que posteo literalmente todos los días. Como pueden ver, de este lado tengo el espejo. Como pueden ver, tengo la bandera de Venezuela, ya tú sabes, representando. Mientras, si quieren estas luces, se lo voy a dejar en la descripción. Las compré en Amazon. Y esta también. Pero avísame saber en los comentarios a ver qué es lo que les parece mi setup. Tienda de chill. Ya terminamos por el día de hoy, unos 6 cortes de chill. Entonces ya saben, ya vamos para la casa ya, mi gente. Y bueno, pero bueno, mi gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben, ya, si les gustó, denle me gusta, suscríbanse, gracias por ver. Sigan en mi Instagram, los que no me siguen, posteo todos los días ahí. Así que bueno, voy a tratar de postear más aquí en YouTube, solo que obviamente tomo un poquito más de tiempo, entonces por eso es que no posteo mucho, pero créeme que sí volveré pronto. Así que bueno, quiero ser más consistente un poquito más aquí en esta plataforma de YouTube. Así que ya saben, ya, mi gente,
estén atentos, denle la campanita y bueno, ya saben ya. Y bueno, nos vemos la próxima, señores. Gracias por ver.